Bienvenidos a Galería VIP. Estamos con Francisco Olvera, gobernador de Hidalgo. Muchas gracias por recibirnos. Yoeli, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y por tu conducto platicar con tu importante auditorio. La ciudad del conocimiento, sin duda una atracción y una idea brillante a través del conocimiento, generar desarrollo, la educación, por supuesto, acercar a la gente a más vías de desarrollo y, por supuesto, del Estado. Sí, coinciden aquí dos principios. Por un lado, el convencimiento de que la educación es verdaderamente el mejor camino para darle a todo mundo las mismas oportunidades. De ahí que hay que seguir trabajando en que la educación llegue en sus diferentes niveles a todas las regiones de un estado que, como el nuestro, tiene una topografía muy compleja, porque si bien tenemos en la parte sur la cercanía con el Valle de México, formamos parte del altiplano mexicano, lo cierto es que en el centro y en el norte, las zonas serranas, la Huasteca, nos ofrece una complejidad de comunicación muy severa. De ahí que no se da el mismo desarrollo por igual en todas las regiones, incluyendo el Valle del Mezquital, que es prácticamente una buena parte, todavía es como un desierto. La educación es entonces el pilar del desarrollo en el que confiamos para darle a todo mundo la misma oportunidad. Y en el caso de Pachuca, además de esta circunstancia, coincide con que necesitábamos generar nuevas fuentes de empleo en una ciudad que, al perder su vocación minera, las minas cerraron hace más de 20 años, así que la fuente original de riqueza literalmente se perdió. Se mantiene la economía porque ahí está el asiento de la capital, de los poderes, de las principales instituciones educativas, el comercio. Hay economía en la ciudad, sin embargo, no tanta que le dé trabajo a los jóvenes que cada año, por ejemplo, salen de las carreras profesionales. Nos dimos cuenta que Pachuca es un centro de atracción de jóvenes que buscan educación, ya no solo del interior del estado, desde luego de la propia zona metropolitana de Pachuca, sino muchos jóvenes que viven en la parte norte del Valle de México, que hace muchos años la tradición era estar en la Ciudad de México buscando el ingreso a una carrera, hoy ya no lo pueden hacer, porque las instituciones educativas que están en el DF, hablo de las públicas, no se dan abasto para la demanda del propio Distrito Federal. Entonces ya no aceptan gente de provincia. Entonces muchos de estos jóvenes se van a estudiar a Pachuca. Esto es algo que localizamos de manera inercial. Vimos cómo muchas universidades empezaban a abrir sus carreras, aumentar la matrícula, y todas mantenían su nivel de trabajo. Pensar así, coincidir en la educación y ver que esta era una fuente de empleo, nos hizo ir pensando y coincidiendo un proyecto que empezó pequeño, pero que ahora es todo un proyecto de gran escala. Es efectivamente a través de la educación, de la investigación y de la generación con ello del conocimiento, generar patentes, generar asesoría a empresas y hacer del mismo conocimiento que la fuente de trabajo no sea la manufactura, sino la mente factura. Hacer de la ciudad del conocimiento un polo de desarrollo para la zona metropolitana de Pachuca, pero también para el centro, la región centro del país, porque hoy con la conectividad que tiene Hidalgo, prácticamente Pachuca y su zona próxima al Valle de México han quedado en el centro del país. Esto es de la mano del Instituto Politécnico Nacional. ¿También habrá incubadora de nuevos negocios? Sí, los conceptos de la Ciudad del Conocimiento son, primero, el campus del Instituto Politécnico Nacional. Es el campus más grande fuera de la Ciudad de México que va a establecer el Poli. Es el primer gran pilar de la Ciudad del Conocimiento. El segundo es el campo tecnológico que va a establecer la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que tiene centros de investigación especializados y que se los va a ofrecer directamente a empresas en un campo especial. Por eso le llaman campo tecnológico. Directamente a los empresarios. Directamente a los empresarios. Muy bien. Lo mismo va a ser el Poli, pero en como vaya creciendo el Poli. En el caso de la universidad, que tiene ya una
tradición de muchos años, lo va a hacer como su programa directo. Uh-huh. El tercer componente son los centros de investigación. Y aquí los que nosotros estamos pensando son los que uno de ellos se va a dedicar a la agrobiotecnología especializada en alimentos. Todavía Hidalgo tiene miles de hectáreas, que se dedican a la agricultura. Mucha del agua, o la gran parte del agua residual que sale del Valle de México, incluyendo la Ciudad de México, va para Hidalgo y se riegan con ella aproximadamente 125 mil hectáreas. Y en la otra parte, somos el productor número uno de cebada, el productor número tres de pesca, uh-huh, en estados sin litoral. En fin, tenemos un gran potencial agropecuario y esto nos obliga a tener un centro de investigación, pues, para seguir trabajando con darle valor agregado a la agricultura. ¿Detonarán algo, por ejemplo, café, maíz? Sí, en primer lugar, en estas zonas de riego, hoy, como son aguas negras, lo que se siembra son forrajes, maíz forrajero y sobre todo alfalfa. La idea es que se está construyendo una gran planta tratadora de aguas negras. Esto es en un año o dos máximo, estas tierras se estarán regando con agua blanca. Esto nos va a permitir entonces cambiar el tipo de producción de productos, uh-huh, y vamos a poder meter hortalizas y puede ser maíz, pero hacer una cadena productiva hacia la agroindustria que nos permita darle al producto que venga del campo, ya con agua blanca, un valor agregado. Y en otras áreas, si estamos trabajando en el café, tenemos una región cuyo clima, altitud y suelo se presta para el café. Estamos tratando de generar una variedad que sea característica de la región, digo, no original, porque ha habido mucha mezcla de variedades a través de los años. Hoy estamos buscando la mejor variedad para darle marca y origen al café. Hoy el café se vende, pero lo compran empresas que a su vez la revenden, y nuestro café aparece en Veracruz, aparece en otros estados como café de allá, y tratamos de darle una denominación específica al café de Hidalgo. ¿A usted le gusta el café? Sí, cómo no. Entonces, para no perdernos del tema original, después del poli y la universidad, los centros de investigación es otro pilar. Y un centro de investigación importante es un compromiso que hay del gobierno de la República con las cámaras nacionales de la industria textil y de la industria del vestido. Se va a establecer en la Ciudad del Conocimiento el Centro Nacional de Innovación Textil, que va a hacer a esta cadena productiva nacional más competitiva, incluso no solo nacionalmente, sino frente al mundo. Y la última parte de la Ciudad del Conocimiento es que estamos ofreciendo tierra para que instituciones académicas vengan a poner también campus para dar diferentes carreras. Estos son los conceptos de los que se va a componer la Ciudad del Conocimiento, y la idea es hacer un proyecto detonador para el centro del país. Sin duda se habla también de inversión, todo el desarrollo que puede generar solamente la Ciudad del Conocimiento, pero otro tema que también ha estado pendiente a lo largo de diferentes administraciones es el aeropuerto. ¿Ustedes están hablando de un aeropuerto civil o qué tipo de aeropuerto le conviene? Esto ha sido una evolución. Primero, la primera vez que se concibió este proyecto hace 18 años, se pensó como el sustituto de la Ciudad de México. Uh-huh. Después se mudó la idea a ser el alterno. Sí. Y hoy se nos dice que es muy probable que el que camine sea el proyecto de Texcoco, de hacer un alterno o un sustituto, pero ahí mismo, en el Valle de México. Por ello estamos pidiendo nosotros un aeropuerto civil que dé servicio a los servicios privados, no solo del estado de Hidalgo, sino de la parte norte del Valle de México, que colinda con el Estado de México y con Hidalgo, pues porque hay mucha industria, mucha empresa, y el desarrollo, el crecimiento del Valle de México va hacia el norte, ya no tiene para dónde crecer, uh-huh, y hacia el norte estamos nosotros. Entonces la idea es, ok, si no podemos ser competitivos
para que se establezca un aeropuerto alterno, comercial, internacional. No, lo que estamos pidiendo, ofreciendo, un aeropuerto de carácter civil, que dé servicio a todo lo que, todas las empresas privadas, que ya están, que ya saturaron Toluca y que también requieren una alternativa. Y un servicio complementario que no hay en ninguna parte del país, que es el de mantenimiento y reparación de aviones y helicópteros privados. Hoy, si una persona tiene un avión y requiere de un mantenimiento de cierto nivel, tiene que ir a Estados Unidos a realizarlo. La idea es, en este aeropuerto, porque tenemos tierra contigua a la poligonal que estaría destinada al aeropuerto, tenemos tierra para poner una planta en un centro industrial que diera servicio precisamente a los aviones. Son servicios que no existen, no compiten con ninguno, y estamos tratando de que en el plan de desarrollo aeroportuario que tiene el gobierno federal para el Valle de México, se incluya esta nueva propuesta nuestra. ¿En la que se presenta a mediados de año? Lo que yo sé es que van a presentar una propuesta en el Valle de México, y nosotros lo que estamos ofreciéndonos es como un servicio complementario. ¿De cuánto se habla de inversión? No, depende del tipo de concesión que nos dieran, del tipo de las características que autorizaran el aeropuerto. Nosotros hoy no hemos querido alentar a nadie ni comprometer con nadie la inversión hasta no entender técnicamente qué es lo que es posible, y de ahí partiríamos allá a realizar los proyectos específicos. De haber un sí, ¿cuánto tiempo tardaría, o por lo menos usted como gobernador sería el que por fin hizo realidad el aeropuerto? Pues cuando menos dejaríamos en estos 3 años y 4 meses que nos quedan, cuando menos yo pudiera quizá dejar bien consolidados los proyectos y tal vez al menos el arranque de las obras. ¿Cuántas hectáreas son? El aeropuerto está programado en 940 hectáreas. Muy bien. Y la refinería es otro tema también de inversión. ¿Cómo van? Lo que nosotros hemos visto es que lo que se está haciendo allá va en tiempo y forma. Han sido varias operaciones que no se ven. Mucha gente critica que no hay nada, pero sí ha habido mucho trabajo. Y no solo es una barda, ya las 750 hectáreas ya fueron bardeadas. Había 2 basureros, más de 2.000 toneladas de basura, ya las sacamos, ya se confinaron en un relleno externo. Y por en medio de esta poligonal pasaban 2 líneas. Canales de aguas de riego. Que llevan el agua a una gran cantidad de tierras. Estos canales los está moviendo Pemex. Incluso están haciendo 2 túneles como de 1.5 kilómetros cada uno, para que el agua vaya por abajo y no afecte en nada las operaciones futuras de Pemex. Estas son las obras que se están haciendo ahora. Lo que yo leí, entendí prácticamente al cierre de la pasada administración federal, es que se licitó, ya se entregó la licitación de un contrato con una empresa de las que se le encargaron la construcción de componentes tecnológicos. Yo entiendo que ya está listo el proyecto, que ya está listo la planimetría, que ya está lista el concepto tecnológico que se va a, desarrollar ahí. Entonces, todavía entiendo que hay personas que dudan de la posibilidad. Hoy yo veo que se trabaja, hay mucho andado. La pasada administración hablaba al cierre que llevaba más de 3.500 millones de pesos ya invertidos en el proyecto, por lo que para nosotros va siendo una realidad, y quizás falta, todo lo que falta es una definición de esta administración de cuál es su criterio y cuál va a ser su ruta crítica de trabajo. Tenemos que hacer una pequeña pausa, gobernador, pero al volver, ¿dónde come pastes? Francisco Olvera, no le cambies. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista que amablemente nos concede Francisco Olvera, gobernador de Hidalgo. Hablábamos de la refinería, son 250 comunidades más o menos las que están aledañas a las hectáreas donde se está construyendo. ¿Ustedes garantizan la seguridad de estas comunidades en cualquier sentido? Sí, parte del diseño tecnológico que comprende este nuevo proyecto va en 2 sentidos. La mejor tecnología para que no contamine, y también que es un tema, una tecnología
que garantice la seguridad. El tipo de refinación, el tipo de productos, nos dicen que va orientado para que esto sea una garantía. Y aunque es cierto, hay una gran población alrededor, también hay un margen de amortiguamiento, o sea, no hay comunidades pegadas, y el plan de desarrollo que ya estamos trabajando para la región cuidará esto, que no se nos hagan asentamientos irregulares o regulares, aún autorizados, alrededor de un espacio, de tal manera que en caso de algún incidente, pues eso también quede debidamente previsto en un plan de desarrollo. ¿Los estudios de impacto ambiental cubren toda la normatividad? Sí, para poder la refinería arrancar, ya se hizo todo ese trabajo. También ese fue un comentario que se hizo, que a partir de que se entregó la tierra, tardaron mucho en hablar del siguiente paso. Sin embargo, proyectos, estudios y en todo, pues, tardaron más de un año, y es lógico, ¿no? Tuvieron que esperar en Pemex hasta disponer completamente del terreno, porque un tiempo lo tuvo en observación, en investigación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya que la zona de Tula es una zona arqueológica. Y sí se encontraron vestigios, tan es así que se reservó antropología por ahí de 45 hectáreas, donde encontraron algunos vestigios que consideraron relevantes, y hasta que no liberó antropología el terreno, no pudo Pemex entrar a trabajar. Hoy sentimos que va en tiempo, aunque sentimos que hace falta una última definición de la actual administración. ¿Qué le falta por hacer? ¿Se descarta para la presidencia o tiene la mano alzada? No, yo creo que un político no debe descartarse ni encartarse a destiempo. O sea, lo que uno debe de mantener vigente es como un expediente que se compone de aprendizaje constante, de entender lo que pasa en el mundo todo el tiempo, los cambios, las circunstancias, de aprender a hacer cosas. Nadie es todólogo, o sea, nadie somos todólogo. Yo, mi especialidad es, yo diría que son dos, en la política es el trabajo de partido, y en lo profesional soy abogado mercantilista, soy corredor público. Entonces yo es donde me he quedado, en el estudio del derecho mercantil, junto con el constitucional, que es el que últimamente más me ha llamado. Y desde luego, en lo político, para mí, históricamente, el trabajo de partido ha sido como una vocación. Entonces, lo que uno debe es conservar esos atributos de aprender a hacer algo, no perder el trabajo de partido. Y al entender el medio, uno se debe, a lo que uno debe aspirar realmente es a mantenerse vigente. Cuando uno le apuesta estrictamente a un cargo, al que muchos le apuestan, pues cuando no llega, viene la decepción, las amarguras, los sinsabores, o los reclamos, ¿no? Yo creo que eso es algo que uno debe de mantener fuera de la mente, y mejor trabajar en la vigencia. Cuando uno está vigente y activo, a veces las cosas dan por añadidura y solas. ¿Ayuda a Hidalgo y en lo personal que el secretario de Gobernación haya sido gobernador? Sí ayuda, porque nos da una buena imagen. Creo que es un privilegio para los hidalguenses que personas como el licenciado Miguel Osorio tenga un puesto tan relevante, y sobre todo que tenga la cantidad de responsabilidades que ahora le han asignado a la Secretaría de Gobernación, y además que lo esté haciendo con mucho éxito. ¿Pero les echa la mano? Es un orgullo. Sí, claro, no onerosamente, no diferenciadamente, porque no sería tampoco ético pedírselo. Oye, yo no le puedo pedir, dame más que los demás, ¿no? O tener una actitud diferenciada. No, pero hay una preocupación constante. Cuando tenemos un problema acudimos y no lo resuelve. Recientemente, por poner un ejemplo, a la hora que decide el esquema de prevención en seguridad pública asignar recursos, solo se asignan a dos municipios, en Pachuca y Tulancingo. Teníamos un problema en Tula. Tuvimos 7 feminicidios, sí. Nos obligó a establecer de manera inmediata el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y vimos la necesidad de incorporar Tula. Se lo explicamos y él autorizó que se incorporara Tula.
no de una manera onerosa, no de una manera diferenciada con otros estados, simplemente respondiendo con sensibilidad a un problema que había en la entidad. Entonces, sí, yo creo que nos sirve, pero independientemente de la ayuda específica, el que esté donde está es un orgullo para los hidalguenses, y esto hace pues que todo el mundo positivamente nos abra las puertas. Su trayectoria en la política es larga, ha sido diputado local, director del Archivo General de Notarías de Hidalgo, coordinador general jurídico, diputado local, electoral local de Hidalgo, secretario de Gobierno, de Administración del Ayuntamiento de Pachuca, ahora gobernador y mucho más. Pero en la vida cotidiana, ¿a dónde va a comer el gobernador Pastes? Hay un pueblito muy cerca de Pachuca, que es el primer pueblo mágico que se estableció en el país, que se llama Mineral del Monte. Bueno, es el municipio, la cabecera se llama Real del Monte. Este pueblo, cuando se hizo mágico, lo que despertó en la gente fue hacer del paste una industria. El paste es un producto que nos dejaron los ingleses cuando, al final, en la segunda mitad del siglo XIX, mineros ingleses vinieron a trabajar las minas. Entonces nos dejaron alguna arquitectura importante y nos dejaron algunas costumbres como el fútbol. El primer lugar donde se juega fútbol organizado en México es en Pachuca. ¿A quién le va? Bueno, al Pachuca, eso sí, no tiene. Aunque le ha ido mal, muy mal en estos últimos días, le vamos al Pachuca. Y nos dejaron, entre otras, esta tradición de los pastes, que la gente la ha ido conservando, la ha ido cuidando, y hoy para muchos pequeños microempresarios, hacer y vender pastes se ha vuelto toda una economía, tanto en este lugar que se llama Real del Monte, como en la propia ciudad de Pachuca. Entonces, cuando uno quiere comerse un paste con tradición, pues va uno a Real del Monte y ahí se lo come uno. Y si no, hay una gran cantidad de puntos de venta en Pachuca, porque además es un alimento completo, nutritivo, y cuando anda uno deprisa, se pasa uno a una tienda, se compra uno o dos pastes y se los va uno comiendo en el camino, y con eso ya tiene una comida completa en el día. Dicen por ahí que ustedes de antojitos, otros dos lugares así de pisa y corre para comer. Bueno, hay un otro municipio muy cercano, que es conurbado con Pachuca, que se llama Mineral de la Reforma. La cabecera se llama Pachuquilla, se llama la cabecera, y hay tres o cuatro restaurantes donde se vende comida típica. Encuentra uno desde los tradicionales pastes. Allá en Hidalgo, el campesino, lo que lleva a veces al campo para facilitar la comida, a veces simplemente una tortilla doblada, y en medio chile o mole y frijoles salado. Entonces, parte de la botana ahora clásica de Hidalgo, entonces las simples dobladas con mole o con chile, pues una tortilla, pues son muy sabrosas, los sopes con queso, y ahí en Pachuquilla encuentra uno desde este tipo de comidas sencillas, desde luego barbacoa, carnitas, lo que es la comida típica de Hidalgo. Y de contrastes, ¿le gusta el jazz y la charrería? También tenemos defendemos la tradición de que la charrería nace en Hidalgo, en el altiplano, en los llanos de Apan. Hoy se practica, porque es un deporte caro, con mayor intensidad en otros estados como Jalisco, Guanajuato. Sin embargo, en el altiplano prácticamente no hay comunidad en que no tenga al menos lo que sea una barda, como una sola barda, pero que es el lienzo charro con su manga, o sea, lo que es el tirón donde corre el caballo. Y por ello decimos que pues los hidalguenses, hombres y mujeres, somos gente a caballo. Entonces, obligadamente uno aprende a montar, y aunque yo no he practicado la charrería literalmente como en lo específico como deporte, pues sí suelo montar, suelo acudir a las cabalgatas, se hacen muy seguido en eventos, en cuestiones festivas. Por ejemplo, en un pueblo que se llama Huichapan, es una ciudad, ahí se celebró por primera vez en 1812 el grito de independencia. O sea, el grito lo dio el pueblo de Dolores en 1810, en el pueblo de Dolores. Dos años después, Ignacio López Rayón, ya muerto Hidalgo, con lo que quedaba del ejército insurgente, llega a Huichapan, ahí se queda unos meses, y le toca el 15 de septiembre de 1812. Entonces, nos celebramos el año pasado la primera vez que se conmemora el grito de independencia, hace 200 años. Y entre muchos otros eventos,
Hemos de haber juntado como 2.500 jinetes, hicimos en esa región una gran cabalgata. Y sí, una de mis músicas predilectas, junto con la clásica, es el jazz. Vámonos rápidamente a la sección de los siete pecados. Le voy a ir diciendo a cada uno. Muy bien. Dice lo que se le coge. Gula. La comida hidalguense. Lujuria. Pasión por el trabajo y por la familia. Pereza. Algo que no entendemos, que no entiendo. Soberbia. Un pecado que uno debe tener muy en mente para evitarlo constantemente. Avaricia. Es algo que hay que quitarse de la mente siempre. Envidia. En ocasiones. ¿Con quién? Pues cuando uno ve un éxito positivo, siempre se lo genera. Ira. Que no la coincido en un gobernante. Muchísimas gracias, gobernador. Gracias a ustedes, gracias a ti. Francisco Olvera, en Galería VIP. Pásala bien.